Ahora nos vamos a San Luis. Vamos a charlar con el candidato a senador, Jorge Lucero, que es apoyado por Patricia Bullrich. Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, Jorge, cuéntenos un poquito cómo se vienen las elecciones en San Luis. Bueno, efectivamente, como usted dice, soy precandidato a senador nacional por la lista de la Fuerza del Cambio, que lleva a Patricia Bullrich como candidata o precandidata a presidente junto a Luis Petri como vice. La verdad que es una campaña muy corta y muy intensa, son prácticamente 30 días de proceso electoral. Estamos trabajando en nuestra provincia, recorriéndola, teniendo reuniones con organismos y con organizaciones de la sociedad civil. Ayer casualmente estuvimos reunidos con la sociedad rural del departamento de Pedernera. La verdad que el mensaje de Patricia Bullrich, por supuesto con nuestro acompañamiento en la provincia de San Luis, está teniendo una recepción muy importante. Así que, bueno, trabajando firmemente en esa dirección. Jorge, hace una semana, bueno, San Luis fue noticia porque senador Poggi, el diputado Poggi, perdón, va a ser el próximo gobernador desplazando a los Rodríguez A. Por primera vez no hay ningún Rodríguez A en ningún cargo, pues no es que no, el que se bajó o el Adolfo han ido a otro cargo, no va a ningún cargo. Ahora, Poggi se ha acercado a Rodríguez Larreta, sin embargo la información que uno recaba con la gente que hablando dice que en San Luis está primero Patricia Bullrich en las encuestas que se van conociendo. ¿Cuál es la percepción de ustedes cuando hablan con la gente? Porque uno nota mucho que en las elecciones en algunas provincias, especialmente lo que es el norte argentino, hay un predominio de Patricia Bullrich, pero cuando se vota a nivel local, de pronto la gente vota candidatos que se acercan, como el caso de Poggi, más a Larreta. ¿Esto ustedes lo notan? ¿Les parece algo normal que se vota más en la provincial por lo local y en lo nacional se vota de otra forma? Mira, dos cosas primero. Primero decir, ratificar tu información respecto de que a partir del 10 de diciembre va a gobernar Claudio Poggi. Para nosotros ha sido un hito histórico. La sociedad tomó la decisión de cambiar un modelo de actuación y de acción política que vino gobernando nuestra provincia durante 40 años. Así que ha sido muy importante este proceso electoral que fue una bisagra para construir un San Luis diferente y mejor de aquí para adelante. En segundo término, te digo que efectivamente, como también decís vos, Patricia Bullrich está en la consideración de nuestra sociedad puntana sanluiseña como la precandidata con mayor ascendente sobre la sociedad. Es más, te diría, si hoy el proceso, si nosotros tuviéramos que votar mañana en San Luis, claramente la victoria sería de Patricia Bullrich. Pero te digo que también debemos reconocer que en los procesos electorales provinciales la agenda, la discusión y las propuestas son estrictamente provinciales, como pasó el 11 de junio. Estamos en este momento en un proceso distinto. Hoy San Luis discutimos cuál es el modelo de país que queremos construir hacia adelante. Y en ese marco, haciendo un simple diagnóstico y muy breve, si me permiten, estamos asistiendo, según mi visión, al peor gobierno de la historia de la democracia recuperada. Pero esto no es solo una frase hecha, sino que está fundada en los índices de inflación que superan el 130%, de pobreza que supera el 40% y que en grupos etarios más jóvenes asciende hasta un 60% de jóvenes que viven en hogares alcanzados por estos índices. Tenemos un porcentaje como nunca lo tuvo la Argentina de trabajadores de trabajadores en blanco que trabajan en relación de dependencia que no pueden escapar a las variables de la pobreza. En consecuencia, me parece que la construcción de una Argentina diferente hacia adelante necesita, primero, visión clara, segundo, liderazgo y tercero, la decisión de empezar a tomar decisiones de políticas públicas sin pensar tanto en las encuestas, sino en el país que queremos construir para adelante. Y no me cabe duda que ese liderazgo, esa convicción y fundamentalmente la visión que queremos construir para adelante lo encarna en este proceso electoral Patricia Bullrich. Sí, buenos días. Mi nombre es Alejandro Prada. ¿Cómo le va? Hola, Alejandro, un gusto. Quiero, pregun-
Quiero preguntarte, en tu diagnóstico, digamos, la propuesta es un modelo distinto de país, refiriéndote al gobierno nacional. ¿En qué lugar ubicas al gobierno provincial? ¿Es parte de lo mismo? ¿Tiene cuestiones específicas diferentes? ¿Cuál es tu visión? ¿El gobierno provincial actual? Sí, claro. El gobierno provincial actual, como nunca lo ha hecho Alejandro, ha tenido una identificación en esta etapa del kirchnerismo como no lo había tenido en otros procesos. Ustedes que siguen la actividad política nacional, pero también la provincial, deben saber que una de las frases que había en la provincia de San Luis, los Rodríguez A, alambraron la provincia y no pueden entrar ni los presidentes de otros partidos políticos o la implementación de políticas públicas en la provincia era muy difícil, pero tampoco las de su propio partido. Siempre tuvieron visiones críticas respecto del menemismo cuando estuvo, pero en esta etapa del kirchnerismo ha habido un alineamiento con el gobierno nacional, que también es una de las causas por la que votó el pueblo de San Luis un cambio definitivo. Por eso, digamos, el diagnóstico que hago, la descripción que hago respecto de los índices que les mencionaba, son idénticos y en muchos de los casos, lamentablemente, los sanluiseños padecemos índices aún peor de los que te mencioné. Sin entrar a hablar de índices, por ejemplo, de calidad educativa en la provincia, que de años atrás de estar rankeados en las pruebas de evaluación de calidad educativa dentro de las primeras 8 del país, y hoy estamos lamentablemente en el último tercio de la evaluación de la calidad educativa. Esto también es el modelo que fue plebiscitado, fue puesto en consideración y claramente descartado por los sanluiseños. Jorge, cuando uno ve que alguien se postula a diputado o a senador, siempre lo que se le pasa por la cabeza es que llega con un montón de proyectos porque algo quiere cambiar, ¿no? Desde su lugar. ¿Cuáles serían los primeros proyectos en los que usted haría hincapié? Bueno, mira, primero creo que el ámbito de participación mía en el Senado es impulsar primero un nexo, como no ha tenido en otros momentos la provincia de San Luis, un nexo entre las necesidades y los intereses que tiene la provincia de San Luis. Recordemos que el Senado de la Nación, nosotros representamos al pueblo de las provincias, a diferencia de la representación que tiene la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos una agenda, reciente mencionaba el de la educación, tenemos una agenda para poner en consideración en la mesa de discusión nacional. Tenemos que generar, llevo como uno de los principales impulsos, debatir una agenda federal argentina dentro del marco del Senado de la Nación, que entiendo que es el ámbito propicio para debatirlo, porque no podemos tener las asimetrías que tiene la Argentina. No podemos nosotros entender que el futuro de nuestros hijos o de nuestros jóvenes esté limitado por el lugar donde nacen. Te doy solo un ejemplo en esta dirección. La provincia de Santa Cruz, en lo que va del año, tiene 50 días de paro. La provincia de Mendoza tiene proyectado y va a cumplir 190 días de clase. Y si nosotros entendemos que la educación es la variable y la herramienta de ascenso social, esta es mi convicción y por supuesto del espacio en el que participo, no podemos condenar a nuestros jóvenes a ascender o no hacerlo respecto de la limitante del lugar donde nacieron en la Argentina. Esto, como en tantos otros campos que son, me parece a mí, materia indelegable del Estado nacional, provincial y también en muchos de los casos municipales, como es la seguridad, la salud. Me parece que nos tenemos que dar un gran debate los argentinos y que no podemos permitir que las asimetrías que existen hoy en nuestro país sigan profundizándose. Jorge, el Senado actual tiene una composición muy equilibrada, el oficialismo no logra tener número para tener quórum y poder hacer sesiones, y es un oficialismo que le cuesta sentarse a dialogar con la oposición. El año próximo, más allá que Juntos pueda tener más senadores, según lo que uno está visualizando por cómo van saliendo las elecciones, tampoco va a tener la mayoría para garantizar el quórum. ¿Cómo percibís que va a ser el trabajo, teniendo en cuenta que va a tener senadores kirchneristas que no van a querer dialogar nada, pero senadores del peronismo tradicional que se sentarían a dialogar? Teniendo en cuenta que, por uno que vio en el spot de Patricia Bullrich ayer, y por lo que la escucha, que hay que avanzar
con algunos cambios, y uno pareciera que ella no es muy proclive al diálogo en algún punto, pero en el Senado van a tener que sentarse a dialogar para algunas leyes si este equilibrio se mantiene. ¿Cómo visualizás el Senado a partir del 2024 para los proyectos que vos querés llevar adelante y los proyectos que Juntos por el Cambio necesita para gobernar? Mira, dos reflexiones te hago en ese campo. En primer término, me parece a mí que la composición del Senado va a ser mucho más favorable de lo que fue, por ejemplo, para citar una gestión, la gestión de Mauricio Macri en el Senado. Segundo tema, no es que Patricia Bullrich dice que no es proclive al diálogo. Sí es proclive al diálogo, pero teniendo un rumbo, teniendo un horizonte y teniendo una visión de dónde tiene que ir la Argentina. Y también aprovecho esta pregunta que vos me decís como para pedirle, en mi caso a los sanluiseños, pero también a los argentinos, de que si nosotros tomamos la decisión de cambiar, si tomamos la decisión de fijar un rumbo diferente como es el que claramente está planteando Patricia Bullrich, también tenemos que hacer el esfuerzo de que le acompañen los legisladores nacionales, que es la herramienta, es el instrumento para poder poner en práctica y llevar adelante las políticas públicas que proponemos. Pero claramente el Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es un ámbito de discusión, de debate, pero yo soy muy optimista que vamos a tener mayoría claramente en la Cámara de Diputados, pero también aspiramos a tener mayoría en el Senado. Te digo más, nosotros vamos a sumar probablemente un senador más, la provincia de San Juan, que acaba de hacer también una elección histórica en su provincia, me parece que también le va a aportar a Juntos por el Cambio senadores que hoy no tiene. Así que yo soy bastante optimista de la nueva composición del Parlamento argentino. Jorge, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Bueno, el agradecido soy yo. Un gusto charlar con ustedes. Un abrazo y a disposición para cuando lo requieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hablábamos con Jorge Lucero, candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio en San Luis, del sector que lidera Patricia Bullrich.